myself. Take me right back to the start. Aleja tu hoja de la carne de los inocentes. Ocúltate a simple vista. Nunca pongas en peligro a la hermandad. Esos son los preceptos del credo, los principios que regían mi vida. Entonces yo era joven. La guerra de los 7 años iba a comenzar. No tenía ni idea de lo que me deparaba el futuro, ni el precio que aceptaría pagar. Mi nombre es Shay Patrick Cormac. Esta es mi historia. Bueno, al menos no tendremos escasez de leña. Admítelo, ya casi te tenía. No es para tanto, Shay. Y además, no... ha sido suerte. Yo me gano mi suerte, Liam. Hace años que te oigo decir eso, pero no te ha valido de mucho. O la gastas toda en librarte de los problemas. Ya sabes, los problemas me siguen donde voy. Venga, vámonos. Venga, creo que el capitán de la Berendry tiene problemas. Qué sorpresa, un trato con traficantes que sale mal. Todavía no entiendo por qué no me puedes decir qué hacemos aquí. Porque el Chevalier decidió no decírtelo. ¿No éramos amigos, Liam? Y lo somos, pero estos son negocios. No es asunto tuyo, Shay. ¿Voy muy rápido para ti? ¿Qué va? Te voy vigilando. No sea que te caigas y te hagas daño. Mucho mejor. Vamos, no hagamos esperar al Chevalier. Oh, marcusón secreto. ¿Dónde demonios estabais? Fuimos a cazar. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Nos atacaron unos lobos de mar ingleses! ¿Cómo es posible, capitán? ¿No les ha dado una de esas palizas de las que tanto habla? Capitán Louis-Joseph Gauthier, Chevalier de la Berendrée para ti.
¿Estás loco si crees que puedes convertirte en asesino solo a base de entrenamiento? ¿Sabes lo que eso significa? Significa cargar con el peso de una antigua y honrosa tradición. Significa obedecer a tu mentor por encima de todo. ¿Cómo si no velaremos por la libertad de la humanidad? Hermosas palabras, Chevalier. Pero en este momento no me siento muy libre. Bueno, pues siente respeto. ¿Cómo te atreves a semejante afrenta? Mentecato, granjero de cerebro podrido. Eres Memo irresponsable. Caballeros, calma. Nuestro enemigo es el mismo y está muy cerca. La Armada Real atacó mi navío y obligó a mis hombres a huir. Estamos varados y lo peor es que ahora han apresado a los traficantes que teníamos que ver. Sí, yo le sacaremos. Atienda a sus hombres. Llévatelas. Te harán falta. Ten cuidado, Sei. La Armada Real nos espera. Recuerda lo aprendido. ¿Les damos una lección? No tienen nada que hacer. ¿Dónde están ahora tus amigos, rata? Habla antes de que te reviente. Nos encontraremos. ¡Están adentro! ¡Esos tipos todavía están por ahí fuera! Gracias. Ya estamos otra vez. Muchas gracias. Creía que me colgaría. Buena cacería, chicos. ¡Prendedle fuego! ¡Y de ese navío francés! ¡No es rival para mí! Estaba reservando a estos. Qué considerado. Puede que seas más útil de lo que pensaba. Hablando de inútiles, esos tarugos ya no necesitarán este navío. ¿Este montón de merde? Si lo quieres, Shay, es tuyo. Y ahora llevadme a mi barco. Ya has oído al Chevalier. Este navío es tuyo, Shay. Vamos. Ponte al deck. Algunos de los rescatados se nos unirán. Serán una gran tripulación. Tengo mis dudas sobre su capitán, pero tú, Shay, eres el marinero más experimentado de la hermandad después de mí. Además, nos vendrá bien otro navío, aunque sea esta mañana. Es mío, ¿verdad? Mi propio barco.
tartana marina, sí. Bah, con una capa de pintura y unos cañones nuevos, será digno de navegar por los siete mares. ¿Empezamos ya, capitán? Por supuesto. Oh, Connor. Está hecho un asco, pero todavía flota. Y se llama Morrigan. ¡Morrigan! ¡La estúpida reina hada que destrozó a mi navío! ¡Oh, es perfecto! ¡Para castigarnos! ¡Mi barco! ¡Se salvó! ¡Lo van a hundir! ¡Vamos a prueba el Morrigan, capitán! ¡Listos para el combate! ¿Qué ruta quieres que fijemos, Sei? Yo diría que es hora de ir a ver al mentor, ¿no crees? Sabias palabras, capitán.